mis planes. El siguiente video fue patrocinado por BenQ, una marca súper recomendada de monitores. En esta ocasión a mí me enviaron el modelo EW3270U, que es Full 4K con HDR. Si ustedes están más interesados en el lado competitivo, pueden probar su línea Zowie, que es una verdadera joya y se ha usado en diferentes eventos competitivos y profesionales. La verdad, el modelo 4K HDR no me decepciona para nada, es una verdadera joya, los colores son bastante nítidos y se los recomiendo muchísimo. Les dejo en la descripción toda la información de estos monitores y ahora sí, vamos con el video. ¡Hey! ¿Qué pasa, hermanos? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético. Antes de comenzar, en vez de comentar primero como estúpidos, tienen una frase en pantalla que pueden comentar para así obtener un corazoncito. Vamos a mandar 5 saludos rápidos a la gente que usa el código. El primero para Rocío, el siguiente para Sebastián, Saúl, Díaz y el último para el compita Chris Márquez, que dice que se queden en su puta casa. Así que, si ustedes quieren un saludo, recuerden mandarme una captura a mis redes sociales para participar y también recuerden suscribirse y seguirme en redes sociales en los próximos 10 segundos para que Willy Rex chiquito no se ponga triste. El último anuncio que les voy a dar es que nos sigan en TikTok. Ahora sí, vamos a comenzar. Como pueden ver en el título, hermanos, como le decimos a los objetos parte 2, la primera entrega de este video fue una verdadera joya. Hubo apodos bastante graciosos y este video no es la excepción. Hubo apodos muy estúpidos y apodos bastante buenos y bastante graciosos. Así que vamos a comenzar con nuestro primer objeto, que tiene el apodo más idiota que salió de toda la lista. El primer objeto, hermanos, es el Boloncho. Y vamos a comenzar con el apodo más pendejo que pusieron, que es el Chupón con Bola. Lo primero que pensé cuando vi que alguien puso el apodo de Chupón con Bola fue decir: desde un chupón con bola, mejor chúpame las bolas. Bienvenido a Doctops. Así que, hermanos, vamos a comenzar. Número 5. Como les dije, el Boloncho. Y tiene los siguientes: rotación easy. Mira, bro, estoy en la World Cup, la juegosfera. Si ustedes son unos amos de la televisión, brujos de ver la tele, sabrán que la juegosfera era esférica. Así que el mejor puto apodo para este objeto se lo lleva la juegosfera porque era esférica. La bola, bola de hámster. Vaya gente tan original comentando esto. Momento buga, el chupón con bola, que es el puto peor apodo. Dobbs Classic, guarida rata. Boncholo, bola para los finales. La casita, testículo, bolonchoide. Wrecking Ball, la de Jurassic Park. Rueda de espía, no sé por qué pitos pusieron rueda de espía, pero bueno, así le dicen ustedes. Y también, pues bola y bola hámster, ¿no? Que son los apodos menos originales. Por cierto, hermanos, si ustedes quieren participar videos y tener una pequeña aparición, les recomiendo mucho que me sigan en redes sociales porque pueden participar en diferentes dinámicas para salir, como fue la de este video que les pregunté por Twitter. Muchos participaron y están saliendo en pantalla. Así que una vez que les recordé lo importante de las redes sociales, vamos con el siguiente objeto. El siguiente objeto que vamos a ver en este video, hermanos, es el cohete, el rocket. Y ustedes comentaron los siguientes apodos: lanza rocket, rocket, el misil, bazooka, RPG, tumba avión, parque limitado, balas expansivas, ya saben. Qué bien construyes, pero lástima que te vas a caer. Qué bonita te ves construyendo, Esperancita, pero lástima que te voy a tirar, maldita criada. La revienta cacas, la bazucona, cohete, bazooka, my high ground now, bitch, explota pendejos, el rockero, verga explosiva, la rocket rodeo, rockero, lanzapitos, el musulmán, el tiburoncín, el pepazo, tira ratas, a la verga me salió este, el ahí te voy, el kaboom y la islámica. También tuvimos un apodo que se lleva la coronita de este objeto, que es la revienta culos y la rosa culos. No me pregunten por qué tiene estos apodos, la verdad ni yo me lo explico, pero fueron los que comentaron ustedes y los que se me hicieron más graciosos. Así que a continuación, hermanos, vamos con una de las favoritas de la comunidad: el rifle de asalto más cabrón del juego, la SCAR. Y los siguientes apodos son: Win asegurada, la agujeradora, la suprema, SCAR Le Johansson, ¿entienden? Porque es SCAR, categoría comedia, el panita que comentó ese. El arma Owo, la Esquere, la adiós mi pana, la mamalona, la sacadora de chucha, el L2R2, controla playo, la del PUBG, la Willy Rex. Y pues sí, no, esos serían todos los apodos. La verdad creo que todo el mundo le dice SCAR, pero ya vimos que hay algunos panitas creativos que tienen unos muy buenos apodos para esta cosa. Tenemos ahora la pistola de mecha, hermanos, una de las cosas más cool que tenía este juego, un arma de culto que ya es viejita. Y los apodos son los siguientes: el vuela alto, trabuco pirata, mecha, impulsador 3000, la vuela vuela, el echa para atrás, ala de rey, pistola de impulso, me caí pero ya regresé, carnal. Oh, 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 oh.
Se me fue, bro. Pero regreso, carnal. Ey, MC de fábrica. La madre esa para hacer trick shots. La pistola de mierda. Escapa tormenta y la abuela culos. Así que, sí, apodos bastante cortitos. No hubo tantos para esta sección. Pero vaya que es un arma que todos extrañamos. Vive en nuestros corazones y tiene unos grandes apodos. Así que vamos con el siguiente objeto, amigos. A continuación, hermanos, en el siguiente objeto tenemos un arma que la odias o la amas, no hay de otra. Cuando volvió al juego fue muy controversial, muchos se enojaron porque la gente votó por ella. Y sí, estoy hablando del subfusil de tambor. Este subfusil que a muchos les encanta spamear y que te deshace completamente. Es más, si te toca pelear con Midas en la agencia y él lo trae, con que te pegues 2 segundos a él, te vuela en pedacitos, te hace cagada. Te tienen que recoger con pala, hermano, porque te hace mierda esta cosa. Así que los apodos que ustedes mencionaron fue la spamera, la del guay dorado, la sopamera, la ratata, control la playa, L2R2, el gangster, el tamborín, la de Al Capón, la penetra cubos, la rompeculos, la spamera, la Tommy, la drumgun, la chetada, el arma destruye hogares y la nuclear. Así que bastante de acuerdo con muchos de los apodos. Es un arma super spamera que te deshace. Y si traes control y te acercas tantito a un enemigo, puedes deshacerlo en 0,0 segundos. Así que tenemos los apodos del subfusil de tambor. Vamos con la siguiente. La siguiente arma, hermanos, es la escopeta de combate. Mi escopeta favorita. Y los apodos que eligieron para esta cosa es la francopeta, la escopeta rota, la matapatos, el bicho flash, la largota, la poderosa, la larguita, la mamalona, la 2 kilómetros, el soplamoco, la maricona. Así que esos son los apodos que ustedes eligieron para esta belleza. No sé por qué, hermanos, en lugar de que le pusieran apodos como la Turbo Vergas 2000, el arma de SpaceX, el misil nuclear de las mejores armas del juego. No creo. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente, hermanos, que es el AK. El AK está mamadísima. En la temporada 8, en la temporada de los piratas, creo que era desenterrar un cofre y que te dieran una AK dorada era una verdadera joya, porque con un headshot quitabas 96. Estaba asquerosamente rota, ahorita ya está un poco más equilibrada. Y los apodos que ustedes tienen para esta cosa es el cuerno de chivo, la piu piu, el rifle mamado, la AK tocha, la mamada, el rifle sote, el pesado, la troncha toro y la pendejada que trae el gato. También pusieron el mejor apodo de todos, que es no había Scar, entonces me traje esta madre. En lo personal a mí me encantaba esta cosa y al día de hoy todavía se me hace un arma bastante divertida. El apodo que más se repitió fue el Piu Piu, no sé por qué, si la disparé después de ver la lista de apodos y en ningún momento me sonó como un Piu Piu, pero para ustedes es la Piu Piu. A continuación, hermanos, tenemos la granada de sombra. En cuanto elegí este objeto para este video, supe que iba a haber muchísimos chistes paraguayos. Así que si ustedes se preguntan, Pato, ¿por qué no hubo tantos apodos de Paraguay? Es porque todos eran absolutamente los mismos. Así que puse los que más se repitieron, porque yo sabía que iba a haber más de 20 apodos de Paraguay. Y entonces no quería saturar este objeto. Y los apodos son los siguientes: Fantasma, la paraguayizadora, la sombra, la correle guay, el prieto, ninja, granada tlaxcalteca, fantasmín, la que sirve para rotar, fantasmático, granada paraguayo, granada para paraguayos, la granada de los paraguayos, Gasparín, la humo, Casper, granada venezolana, Mr. Savage. Y esos serían todos los apodos para esta joya, hermanos. Esperemos que este objeto vuelva en la próxima temporada. Y pues sí, tenemos demasiados apodos de Paraguay. Yo creo que si ustedes ven este video y van al tweet, todavía van a encontrar miles y miles de apodos de Paraguay, hermanos. Así que bueno, vamos a continuar. Para nuestros últimos objetos, hermanos, vamos a cerrar con 2 enormes de el Fortnite. El penúltimo va a ser el sorbete, hermanos, este juguito que te iba curando, te fileaba vida verde. También, si no estabas tan puteado, te daba escudo. Era una verdadera joya que extraño bastante. Y los apodos son los siguientes: el juguito, el IMSS, el Gloop Gloop, agua de chica gamer, Slurpo Jumex, jugo de a 15 pesos, Slurpo Jugo, Yakult de a litro, la chela, el rapidito, el Powerade, la coca, todo incluido, los mecos, el Boink, el agua de Owo, chamito, limonada, caldo radioactivo y el jugo mamado. La verdad, este era de mis objetos favoritos también. Espero que lo veamos de vuelta pronto. Y esos son los increíbles apodos que le dieron a este bonito objeto. Vamos con el objeto final, que es uno que me sorprendió por tener tantos apodos de que es una mierda. Así que vamos allá.
La escopeta táctica, hermanos, es nuestro último objeto el día de hoy. Y hubo bastantes tirándole odio, creo que a muchos no les gusta esta cosa. Así que solo incluí algunos de odio porque había muchísimos. Pero los apodos son los siguientes: escopeta de papel, escopeta de cartón, escopeta que dispara cacahuetes, escopeta que no hace ni madres, la que dispara en chinga, la vale madres, la spamera, la precoz, la muchas balas, la nerf, deja cambio la pomp, que no sé por qué yo nunca cambiaría una pomp cheta por esta cosa. Pero bueno, la escopeta de agua, la mata mentiras, la castrosa, la nasher, gran apodo. Apodo de Gears, la velocista, escopeta de la feria, la maricona, la bicho casi flash y la escopeta para principiantes. Y eso sería todo, hermanos, por los objetos de este video. Apoyen muchísimo si quieren una parte 3 porque faltan muchísimos objetos por mencionar. Y también muy importante, las redes sociales, hermanos, siempre hago dinámicas para que ustedes puedan salir en un fragmento del video y participen un poco más en cuanto a comunidad se trata. Así que, no sé, se los recomiendo mucho. Recuerden también seguir a Pabro, que es editor de imagen, si ustedes quieren miniaturas, todo eso. Su Twitter está en descripción. Espero que les haya gustado mucho este video. Si no tienen amigos, para tus amigos, les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.